nadie por acá, nadie por allá, y tampoco es que le vaya a faltar a Dólar mucho estos 64 diamantes, ¿verdad, chicos? Ok, nadie se dio cuenta, así que mi robo ha sido... ¡Rancho! ¿TV Woman? Sí, soy yo, tengo algo importante que decirte. ¿Importante? ¡Sobre nuestro hijo! ¿Sobre nuestro hijo? ¿Qué le pasó a nuestro hijo, TV Woman? ¡Rápido! A ver, voy para allá, espérame, ¿qué le pasó? ¿Qué tiene? ¡Mi criatura! ¡Mi niño! ¡Mi niño está mal! ¡Ahí voy! ¡Vamos! ¡Hay que salvar a nuestro hijo! ¡Espera! ¿Cómo que nuestro hijo? ¿Sí? ¿Cómo que nuestro hijo? ¿Nuestro hijo? ¡Si nosotros no tenemos ni siquiera un hijo! ¡Espera! ¡Estás loca, TV Woman! ¡Yo me voy! ¿Qué? Chicos, dejen todos un like. ¡Esta tipa está loca, de verdad! ¡Yo me voy a mi casa! ¡Dejen un like para que TV Woman no me moleste! ¿Cómo que de mi bendición? Pero si yo te eché de mi casa la vez pasada. Ya sé, me echaste de tu casa, pero eso no significa que no pude tener un hijo. Pero, mira, a ver, te lo voy a decir una vez, ¿vale? ¿Qué? Tú y yo no tenemos nada y nunca vamos a tener nada. Tú concéntrate en TV Man, ¿ok? Tenemos un hijo en común. No es que tú y yo vayamos a tener nada como pareja. Eso no tiene por qué, pero ahora que tenemos un hijo, por lo menos quiero que conozca a su padre. Ok, entiendo, pero... Así que vamos. Estás totalmente loca, yo voy a ir a ver qué me vas a mostrar, ¿ok? Dale, pues no tengo ningún tipo de problema, porque si quieres podemos ir a la escuela y que lo veas. ¿Escuela? ¿Está en la escuela? Pues a lo mejor puede estar aquí en la escuela. ¿Mi hijo? Es que también salió un niño muy estudioso, ¿sabes? Porque ha pasado bastante tiempo desde el momento en el que no hablábamos. Ok. Entonces, pues a veces viene acá, está con su maestra. Acá, malas notas, la verdad creo que se parecen bien eso. ¿Cómo que malas notas? Pero tú ni siquiera sabes si salgo malas notas o no. ¿Qué estás diciendo? Sí, pues según lo que he visto en Facebook, no te he visto graduarte de nada. Pues, yo, bueno, sí es verdad, no me he graduado en nada y no lo he subido en Facebook. ¿Pero qué estamos haciendo? ¡Dando un recorrido en la escuela! Está bien, estoy viendo que la escuela está sola. Nadie está en la escuela en este momento. Está cerrada. Oye, estás loquísima. ¿A dónde me vas a llevar? Hoy es sábado. Ah, pues a lo mejor a ir a comer en el asador de pollos. ¿Cómo que el asador de pollo? Oye, ¿dónde está nuestro hijo? Ya dímelo porque me voy para mi casa. Me estás haciendo perder el tiempo nada más. No, tampoco está aquí. Ay, no, este síguete, justo, ¿sabes? Es que como yo vivo muy lejos y tal, pues a veces no sé dónde se mete. Entonces le dije, bueno, espérame un momento porque voy a ir a hablar con tu padre y ahora podemos ir a hablar entre todos, entre una familia que somos, ¿verdad? Sí, entre una familia que somos. Estás muy, muy loca, pero te voy a seguir el juego. Está bien, ¿dónde está nuestro pequeño hijo? Ay, Dios mío. No entiendo tampoco. Pero... aunque sepas, no saca buenas notas, pero al menos es muy bondadoso con su mamá y hace los recados. Pero estás hablando mucho de él y yo no lo veo. Ya, no lo ves, pero es que no sé dónde está, a lo mejor anda comiendo una pizza. ¿En serio? ¿No sabes dónde está tu hijo? O sea... cariño, hijo mío, ¿dónde está? ¿Y cómo es? ¿Se parece a mí o se parece a ti? Uy, se parece harto, aunque la cara se parece más a mí. ¿En serio? Ok, sí. Eso es un poco raro todo lo que me estás siento contando. ¿Qué tiene tu cabello? ¿Mi cabello? Pero si soy calvo. ¿Por eso? Ay, solo se está burlando de mí. Mira, TV Woman, te quiero decir una cosa y es que me estoy cansando un poco de perseguirte. ¿A dónde me vas a llevar? Dime ya, ¿dónde está nuestro hijo? Ay, bueno, me espero. Estoy espere y espere y sígate, sígate. Tengo mejores hijo cosas mío que hacer como gastarme lo que le robé a Dólar. Hijo mío, ¿quién le robaste? No, nada. Es que gastarme algo que me encontré por ahí. A ti te deberían de meter preso porque tú te estás robando muchas cosas. ¿Qué preso? ¿Y por qué? ¿Y tú cómo viste? ¿Cómo sabes? Yo no robé ninguno de diamantes. Te robaste el corazón. ¿Qué te robé el corazón? Mira, TV Woman, yo creo que esto no lleva a ningún lado. Me voy para mi casa, ¿ok? Chao. No, no me importa. Ven, no seas un papá irresponsable. ¿Dónde estás? Ya ni siquiera te veo. ¿Dónde estás? Ay, pues es que como soy un televisor me camuflo. También es verdad, te camuflas. Papá irresponsable yo no soy. Yo no sé dónde me quieres llevar y ahora... ¿Acá cómo va a estar nuestro hijo? Acá es el heladero. Oye, no, pero a lo mejor pide
Ay, Dios mío, esta chica está loca. Está cuidando a su mascota. Ok, está por acá cuidando a la mascota. ¡Hijo! ¡Hijo! No lo veo. TV Woman, me estoy aburriendo de esto. Yo creo que en serio me voy. Estoy, síguete y síguete. En la playa va a estar nuestro hijo. Chicos, esta chica solo me está haciendo perder el tiempo. Ay, todo el mundo escriba adiós para yo dejarla a un lado. Dejen acá en los comentarios adiós y les prometo que yo me voy porque, uy, qué aburrido. ¿Dónde está? Ahora se perdió. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? ¡Timmy Woman! ¡Timmy Woman, dime! ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi hijo? ¿Le pasó algo? ¿Murió? ¿Qué? Muy tarde para... ¿Para qué? Aquí está. Pero estás muy loca. De verdad, yo me voy a mi casa, adiós. Está loquísima, chicos. No entiendo nada. Ahora, tengo un hijo y acaba de morir. O sea, es increíble esto. Yo me voy en serio para mi casa. Creo que no es él. Y ahora dice que no es él. Oye, estás loca, de verdad. No te entiendo. Ok, perdón, discúlpame, no quiero ser grosero, pero tú me estás haciendo seguirte para todo lado y ni siquiera tenemos un hijo. Es más, ni siquiera te he dado un abrazo. ¿Cómo vamos a tener un hijo? Atrévete a decirme eso otra vez. Pero, a ver, yo sé que no tenemos un hijo. Es imposible que tú y yo tengamos ni siquiera una relación como novios. ¡Un televisor! Sí, sé que eres un televisor y te estoy viendo. Y eres un televisor que habla, por cierto, que es raro, pero... Que nuestro hijo está aquí. Mira, no te voy a seguir más, ¿ok? No te voy a seguir más. No, porque no, mira, no te voy a seguir más. Solo estoy pierda y pierda el tiempo. Que lo viste. ¿Cómo vas a ver a...? Ay, chicos. Sin televisor, puedo ver. Ay, no sé qué hacer. Voy y veo lo que me quiere mostrar. Que supuestamente es nuestro hijo o no. Dejen acá en los comentarios porque en serio no sé qué hacer. Si voy, puede que me engañe y me coma. Si no voy, puede que se devuelva y vaya a mi casa y me coma en mi casa. Así que... Está bien, voy a ir. Voy, TV Woman. Voy para allá. Vamos a ver qué es lo que me vas a mostrar. ¿Dónde está mi hijo? Por aquí. Ay, chicos. Esta chica sí que está verdaderamente loca. No sé qué está pasando. Y pelea un montón con TV Man, pero... No importa. Vamos a ver qué es lo que me va a mostrar. A ver, ¿qué es lo que me quieres mostrar? Míralo. ¿Qué cosa? ¿Dónde está mi hijo? Mira este bebé. ¿Dónde? ¡Hijo! ¿Ahí? ¡Hijo, ¿dónde estás? ¿Pero pisar qué? ¿Pisa a mi hijo? ¿Es un enano? ¡Mira! ¡Mi hijo es un enano! ¡Claro! ¡Nanotecnología! ¿No? ¿No es un enano? ¿Entonces quién es mi hijo? ¿Qué cosa? ¿Dónde? ¡Abajo de ti! ¿Abajo? ¡Animal! ¡Lo estás pisando! ¿Qué cosa? ¿El control? ¡No! ¿El televisor es mi hijo? ¡No lo reconoces! ¡Pero! ¡Es igual que tú! ¡Pero como que igual que yo! O sea, es un televisor y tras del hecho ni siquiera es pantalla plana. Es de los gordos, ¿cómo me va a decir que se parece a mí? No creo. En parte se parece a mí y en parte a ti. Es de los mismos colores que tú. ¿Colores? Ni siquiera nos parecemos en los colores. Oye, escúchame. TV Woman, no sé qué te está afectando. Oye, eres muy grosero. Ven aquí, vamos a hablar. Perdón, cariño. No le hagas caso a lo que está diciendo, ¿sí? Pero... Ven. Ok, voy con... ¿Entiendes que te está escuchando? ¿Cómo que me está escuchando? ¿Cómo pero... te atreves a decir esas animaladas delante de él? Pero ni siquiera está conectado, o sea, este televisor ni siquiera prende. A lo mejor... Ah, está durmiendo. ¿Durmiendo? Está muerto o durmiendo, uno de dos. Creo que está muerto. Creo que tu hijo está muerto, oye. Creo que murió, señora. Cállate, no digas eso. ¿Ok? Venga. ¡Ah! ¡No me pases un cadáver! ¡No lo quiero cargar en mis brazos! ¡Eso pesa muchísimo! ¡Me lo va a destrozar! ¡Déjamelo a un lado! ¡No quiero ni tocarlo! Bueno. Ahí está. Perfecto, pues si ese es mi hijo, creo que lo voy a abandonar. ¡Adiós! ¿Qué? ¡Que no! ¡No! Pero... ¡Te voy a pedir la manutención! ¿Manutención de un televisor? Mira, escúchame, esto está muy raro o es el mejor robo del mundo, pero ese de ahí no es mi hijo y no hay ningún papel que compruebe que es mi hijo. Así que, primero, si no me vuelvo a hacer un análisis. ¿Un análisis? Si nos hacemos un análisis, tú ni siquiera tienes sangre. ¿De verdad? Pero...
Bueno, yo me retiro, ¿ok? Volveré. ¿Cómo que volverás? No, por favor, no vuelvas. No quiero volverte a ver en mi casa, te lo suplico. Iré a tu casa. No, espera. Este es mi bebé. Qué bonito, mi hijo. Ah, Rurú. Llévatelo y lo cuidaste una semana entera. Soy tonto, madre de Dios, esta cosa está pesada. No puedo. Pesa 100 kilos. Espera. Señora, ¿cómo queda este hombre? Oiga, este no es mi hijo. No me lo deje, mi encargado. No me deje este encargo. Este no es mío, señora. Oiga, TV Woman, no quiero quedarme con un televisor. Pero, ¿a dónde va? Oiga, ¿A dónde va TV Woman? Pero será desgraciada. Me ha dejado solo con un televisor. Me ha dejado padre soltero de un televisor gordito. O sea, no estoy entendiendo nada, chicos, pero ¿a dónde se fue TV Woman? Vi que cogió para la playa, pero ahora ya no la veo y me dejó con esto. Dice que es mi hijo y yo no le veo cara de hijo, chicos, pero si llegaron a esta parte, comenten en televisión. No entiendo nada. Yo lo voy a recoger. ¡Ah! ¡Se cayó el agua! ¡Se cayó el agua! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Nadie está viendo esto. Yo creo que lo voy a dejar ahí. Dios mío. ¿Qué TV Woman no haya visto esto? Ahora soy un padre soltero de un televisor. ¡Animal! ¡Animal! ¿TV Woman? ¡Lo vi! ¿Me estabas espiando? Sí. ¡Ah, pues qué bien! Pues mira, nuestro hijo está nadando y se ve bien, bien bonito. Ven, si quieres, ven aquí. ¿Vas a nadar con él un rato? Ven acá un momento. Acércate acá como a la orilla. Y no, para que lo veas. ¡Mi hijo! TV Woman, ¿estás bien? Agárralo. TV Woman, ¿estás bien? Glu. Oye, a ver, no es por molestarte ni nada, pero ¡ay! Sí. Se murió. Ay, Dios mío, chicos. Ustedes no han visto nada. Yo creo que yo me voy. Ahí no hay alguien muerto en la playa. Solo estaba respirando con la espada hacia arriba y rojito como si se hubiera muerto. Pero yo me voy, ¿está bien? Ustedes no han visto nada. Yo me estoy largando de aquí. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Primero un hijo, ahora maté a una TV Woman. Yo creo que me voy a esconder debajo de las piedras, porque si Titan TV Man se entera, me va a matar. Así que ¡nos vemos!